El año se termina y por lo tanto corresponde una sesión de terapia para hablar de lo más horrible que nos ha traído aquello que algunos llaman entretenimiento, nosotros lo llamamos ¿por qué? Estas son las 10 series y películas más nefastas de 2023. Y sí, todas estas están resumidas y reseñadas en mi canal. Podéis buscarlas en cuanto termine el vídeo. ¡Vámonos! Número 10. Elemental es un caso aparte, porque no es solo la única película que me ha llevado solo un vídeo resumir, cosa que ya sirve para demostrar lo insustancial que es, sino que es la cosa más olvidable que hay. No hay puesto en este top que haya pasado tan desapercibido. Bueno, hay uno más. Pero el caso es que Elemental es una película aburrida, simplona, sin ambición, pero no en el buen sentido, porque hay otras que tampoco tienen una gran ambición, pero son buenas, y de hecho hasta puede ayudar el querer contar una historia simple sin complicarse demasiado. Pero es que esas al menos tienen la mínima ambición de querer contar una historia. Elemental no tiene ni eso. Es como que han sacado esta película por sacar, y se sentaron un día en una mesa en plan, ok, ¿de qué va a ir esta nueva película de Disney? No sé, el racismo es malo, supongo. Y lo más absurdo de todo esto es que este mensaje sobre no discriminar y tal se contradice en la misma película, porque te dan razones de por qué los elementos no deberían juntarse. Es de lo más estúpido. Y la razón por la que está en el puesto 10 es porque fuera de esto, tampoco es como que tenga algo terrible. Tiene sus inconsistencias y demás, pero en general es simplemente una historia sin personalidad, con unos personajes olvidables. Una producción por la que simplemente no sientes interés, ni por los fallos. Número 9. Una de esas que emocionó a la gente, y me refiero a que la gente se encendió mucho y la sentenciaron como el peor remake de Disney. Eso hasta que salga Blancanieves y el objetivo cambie. Aunque como algunos ya podréis deducir, por la posición que ocupa, no creo que La Sirenita sea el peor. A ver, es mala, muy mala. Es el típico refrito donde se dedican a imitar la película original sin pensar por un momento qué es lo que hizo a esta tan querida. Pero de cuando en cuando se les da por quitar algún detalle que puede parecer poca cosa, pero que resulta importante. Y en su lugar meten relleno inservible que no aporta nada, como... ¿Te vas a acordar de cuando canté en el manglar? Así como guam, chica guam, guam, chica guam, guam. Sí, me acuerdo. Eso. Y al final, lo único que consiguen es una versión mala de la película amada por todos, y consiguiendo que se sienta más larga de lo que es. Pero también hay que decir que esta no es en la que más hacen esta mierda, además de que fueron capaces de acertar un par de detalles con los que sí se aportó algo, como en el tema musical y con un par de escenas con las que contribuyeron al romance entre los protagonistas. Así que al final es una mala película, claramente indigna de llevar el título de su predecesora, pero pudo haber sido muchísimo peor. Número 8. Sí, Barbie. ¿Por qué? Es molesta. Si habéis visto mi reseña, sabréis que esta es una película que no logro descifrar del todo, ya que está hecha de una forma que no sabes qué es lo que quieren apoyar y qué es lo que quieren ridiculizar. Pero lo que de verdad me ganó a la hora de incluirla en el top es que se hace muy molesta. Ni 5 minutos de película y ya te están sacando historias como el feminismo, y de la manera más explícita. Y eso antes de que lleguen a la parte del mundo real, donde esto se convierte en un bombardeo donde unos personajes que no caen precisamente bien empiezan a dar discursos de Twitter amargada, con la niña rompebolas, cuyo único propósito parece ser el resultar molesta, y la madre que al principio parece que podría estar bien, pero acaba siendo una señora
en la crisis de los 40, dando discursos estúpidos y victimistas. Hay buenos momentos, líneas graciosas, algún personaje divertido, pero lo cierto es que en muy buena parte, esta película se hace cargante, más allá de cuál sea su objetivo. Número 7. Bueno, ¿cuánta gente se enfadará esta vez? Para ser sincero, me da igual. Ahsoka es una mala serie. Y algunos se estarán preguntando, ¿peor que La Sirenita? Sí, por una simple razón. El ritmo es terrible. La serie se siente lentísima. Hay varios episodios que son puro relleno, que no aportan nada, lo cual solo sirve para crear una sensación de estar perdiendo el tiempo. E incluso en los episodios donde sí se avanza, este avance es pequeño. Es como si no tuviesen la historia pensada del todo. Así que cubren los huecos con eventos que se inventan al momento. Y silencios incómodos. Que hablando de estos, la cantidad de silencios que hay en Ahsoka es una cosa que parece de chiste. Porque los silencios pueden estar bien en ciertas ocasiones, como cuando quieres construir tensión. Pero cuando sueltas constantemente escenas en silencio, donde a lo sumo hay alguien caminando sin más, no funciona. Que encima, no solo se limita a este tipo de silencios, también hay momentos en los que dos personajes están hablando, y de golpe se callan por varios segundos porque sí. Y eso es solo el problema principal de la serie. Pero hay otros que también son grandes, como los personajes siendo idiotas y actuando no como lo haría el personaje, sino como requiere la trama. Y esto se ve sobre todo en el último episodio, donde Elon Musk azul... Sí, este es Thrawn, el villano... Sí... Que se supone es un genio, no es capaz ni de acoplar el coso en el aire, donde no pueden alcanzarlos. En fin, me esperaba bastante más de esta serie. Número 6. Dije que los integrantes de este top recibieron un resumen de mi parte, pero en este caso fue un resumen que no pude subir al canal, porque YouTube y DC decidieron ser lo que ellos son, lo cual es una putada, porque fue una mierda de película. Pero también tenía un par de cosas buenas aquí y allá. Pero en general fue un desastre de inconsistencias y sinsentidos. ¿Cómo es posible que un Superman pueda derrotar a Zod? Pero un Superman, un Batman y dos Flash, que además pueden viajar en el tiempo, sean vapuleados. Que juega con unas ideas que parece no saber a dónde llevarlas. Y quizá lo que más jode de todo, el potencial desperdiciado. Michael Keaton que vuelve para que al final lo revienten sin conseguir nada. Supergirl que parecía un personaje decente, pero no hace nada en toda la película. Para ser justos, quizá podría haber funcionado, pero al final del día no fue sino otra de esas cagadas de DC, que parece que no va a levantar cabeza nunca. Y tampoco es que tenga mucho que explicar aquí. Es DC dando pena otra vez. Esa es la mejor manera de explicar por qué esta película es malísima. Solo imaginaos a DC cagándola como siempre hace, solo que ahora sumadle un potencial más grande. Eso es todo. Siguiente puesto. Número 5. Seguro que de este caso tampoco hace falta explicar mucho, porque es el más reciente y apenas hace una semana que saqué el resumen. Pero sí, Wish ha sido un fracaso, y por razones que son muy fáciles de comprender. Esta película no es sino una buena representación de lo que es la compañía hoy día. Una sombra que no puede sino perseguir la grandeza que un día poseyeron, pero que son incapaces de imitar por pura incompetencia y estupidez recalcitrante. Por momentos parece que no saben ni lo que están escribiendo. La gente se puso de parte del villano y no es difícil ver por qué, ya que en la mayor parte de la película no parece para nada un villano, mientras que la protagonista actúa como una niñata egoísta e irresponsable, que solo causa problemas. Ese es el nivel. No saben ni escribir a los personajes como lo que se supone que son. Pero no es solo eso. Wish se siente como una muestra de desinterés
interés total. Se supone que esta es la película con la que se pretende celebrar los 100 años de la compañía. Y esto es lo que han dado. Imaginad lo que es eso. 100 años. Y la forma de celebrarlo es con una película que se siente enana. Una historia cuya escala está al nivel de películas promedio. O ni eso, películas cualquiera. Acordaos del Rey León o del Jorobado de Notre Dame. Esas películas se sentían gigantes. Y sin embargo, este es como... Zafarrancho en el rancho se siente más grande. Lo único que parece que han hecho para que esto parezca un homenaje a toda su historia es meter 4 referencias baratas. Y eso... es como patético. Y no puede ser patético en una celebración. ¿Qué es esto, Genshin Impact? Número 4. Y hemos llegado a uno de los casos tochos, porque Velma es el que por un tiempo fue considerada la serie más odiada. Y las razones no son extrañas. Es un show estúpido que ni siquiera eres capaz de adivinar qué cojones es lo que quiere o qué estaba pensando la gente que lo hizo. ¿Cuál es la razón de su existencia? Aparte de una tía que quiere autoinsertarse en su fanfic donde todos quieren follar con ella. Se la daban de la versión adulta de Scooby-Doo, pero lo que mostraron fue una cosa harto infantil, que lo único que sabe hacer es soltarte violencia, insultos y contenido sexual, pero de la forma que la haría alguien inmaduro, que no es capaz de comprender que la existencia de estos no califica algo de maduro, sino la forma en la que se utiliza. Y esta gente simplemente te lo tiraba ahí en la cara, como niños edgys tratando de ser lo más extremos posibles, pero solo generando cringe a unos niveles que muchos no consideraban posibles. Pero es que encima no se les ocurre nada mejor que hacerlo con Scooby-Doo, una serie querida por el público mayormente por ser un icono del entretenimiento infantil, convirtiéndolo en una basura dominada por unos personajes desagradables, especialmente la protagonista Velma, que es asquerosa, tonta, mal encarada, tóxica, etcétera, etcétera. Tío, que quitaron al condenado perro, que Scooby-Doo no está en una serie de Scooby-Doo. Ver esta serie es como ver uno de esos seres que creaba aquel villano de Jujutsu Kaisen. Solo que aquí no tienes a un esquizofrénico mamadísimo que le dé de guantazos. Número 3. Sí, The Marvels me parece peor que Velma, pero antes de que alguno se emocione, sigue sin parecerme la peor película de Marvel. Entonces, ¿por qué está por encima del tremendo engendro que es el puesto anterior? Pues porque Velma al menos tiene alguna línea graciosa y visualmente la animación se ve muy bien. The Marvels tiene también un par de líneas que se hacen graciosas. Pero fuera de eso, se siente todo de tan baja calidad. Es como... estamos hablando de Marvel apoyado por Disney. ¿Cómo se ve todo tan barato? ¿Cómo las actuaciones dejan tanto que desear? ¿Cómo el guión está tan poco pensado? Y esto último es curioso porque esta película es bien tryhard. De la misma forma que Velma trataba de ser adulta, The Marvels trata de ser graciosa y coño si falla. Cuando digo que hay un par de líneas graciosas, quiero decir exactamente eso. Hay como 2 o 3 y pare usted de contar. La película es aburrida y olvidable. El fracaso que fue es algo totalmente merecido. Que vamos a ver, ¿cómo puedes tener este concepto y no darte cuenta de que tu película va a fracasar? Querían hacer una película protagonizada por el personaje que todo Dios odia, el de la serie que nadie vio y el secundario del que nadie se acuerda y que a nadie le importaba en primer lugar, con un guión que parece sacado de las películas de hace 10 años y ni siquiera de las buenas.
Y eso sin llegar a hablar de los detalles, como la villana que va desde ridícula a irrelevante. Es un desastre que no aporta nada y que realmente no hay razón alguna para verla, ni siquiera si te interesa ver algo malo. Número 2. Y aquí está. ¿Queríais saber cuál es la peor película de Marvel? Pues esta es la auténtica Ant-Man Quantumania. Y la razón por la que esto es así es porque películas como The Marvels podrán ser todo lo malas que queráis, pero primero no son ni de cerca tan insultantes. The Marvels es mierda, pero no se cagan en los personajes que apreciabas. Un poco en furia, pero ni siquiera tanto. Que esto también se debe a que no hay de esos personajes. En cambio, en Ant-Man, la película es un pisoteo constante a Scott, humillándolo sistemáticamente y tratándolo como a una persona que no es y que nunca ha sido. Además de también cagarse en personajes como Hank Pym y familia. Todo esto de la forma más irrespetuosa posible. O sea, mirad en lo que han convertido a la hija de Scott. Era una niña a la que daba gusto ver con su padre. Y ahora es uno de los personajes más repelentes y desagradables que hay en Marvel. Y segundo, esta película destroza toda expectativa que puedas tener sobre el futuro del UCM. Puede que ya haya aparecido previamente, pero la verdadera introducción de Kang iba a ser en esta película. ¿Y qué es lo que nos dieron? Un villano patético que no representa amenaza alguna. ¡Coño, si acaso da hasta pena! Este se supone que es el sustituto de Thanos, la nueva gran amenaza, y no pudieron hacerlo ver siquiera como una amenaza normal para una película normal. ¡El cabrón pierde 3 veces solo en esta película! ¿Cómo me va a parecer alguien peligroso cuando lo nombren en películas futuras? ¡Sí se puso a llorar el muy patético! Y luego te sacan la escena de ¡oh no! ¡Que hay muchos Kangs! ¡Sí! ¡Muchos perdedores! No como los ganadores de verdad, que son los que donan al canal. ¡Que aquí están! ¡Admírenlos! Y chequen los links en comentarios y el botón de supergracias para apoyar también. Y suscribíos, que es gratis y también es un buen apoyo. Número 1. Y ahora el número 1, el cual no podía ser otro que no fuera Disney. Porque como icono de la decadencia del entretenimiento moderno, ¿cómo no iba a ser el número 1 en un año con tantos fracasos? Y el mayor que han sacado ha sido Peter Pan y Wendy. Comprendo vuestra confusión. Es más, estoy seguro de que muchos de los que están viendo este vídeo saben de la existencia de esta porque saqué un vídeo sobre la película. Y es que coño, la palabra irrelevante evolucionó aquel día. Es como cuando metieron las mega evoluciones en Pokémon. Nadie se enteró, tuvo cero impacto. Y eso que se trata de un remake de Disney, que para bien o para mal suelen llamar la atención. Pero en este caso, hasta parece que la propia Disney se había olvidado de ella. Porque no solo es que la sacasen directamente en Disney Plus, es que la estrenaron en el mismo mes que otro de sus live actions. Es como, ¡hostia, que habíamos hecho esto y nos lo dejamos en el almacén! ¿Qué hacemos? Bueno, eso, o que simplemente se avergonzaron de ella y no querían que la gente se enterase. Porque lo peor de todo es que aun si se te daba por verla, lo que te encontrabas era una cosa horrenda. Con personajes que van de lo seco a lo irritante y odioso. Aderezado con políticas y cambios innecesarios que solo hacen el producto peor. Los cuales fueron de lo más patéticos. Como por ejemplo, vamos a eliminar esa imagen estereotípica de los nativos americanos, quitándolos de la película. O vamos a poner a una campanilla negra, a la cual vamos a quitarle el arco para que no esté mucho en pantalla. Que somos muy antirracistas, pero no vaya a ser que no nos compren esta basura en China. Si no es el peor live action de Disney, es porque Mulan se robó el puesto. Pero os garantizo que del puesto 2 no baja. Peor película de 2023.
Y aquí se acaba el vídeo y el año. Pero aún quedan unos días. He dicho que aquí se acaba el año. Cállense y denle like para difundir más el vídeo y que podamos humillar más estas creaciones nefastas. También comentad cuál os parece que ha sido la producción más horrible del año. Y cuando terminéis, ved este vídeo donde resumo la terrible secuela de Willow, que no saldría este año por lo que no pude estar en el top, pero sí que terminó en este. Y pasaos por mi canal secundario que está en pantalla. ¡Hasta luego!